dándole gracias a Dios. Señora. Tiene un nudito aquí en la garganta, igual que. Suéltelo, no, hermano, ay, suéltelo. Ay, ay, ay. Cuéntanos. Ay, ay. ¡Bravo! Desahógate tranquilo, hijo, que los hombres lloramos cuando nos emocionamos mucho. Eso está muy bien. ¿Estás contento? Contento. ¿Qué sientes en tu corazón de estar aquí en La Voz Kids? Siento algo impresionante en el corazón. ¿Sientes alegría? Muy alegría. Oye, me cuéntanos primero, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes todo? Yo vengo de Córdoba, Nariño. Me llamo Juan Carlos. Carlos. Hernández. Tengo 10 años. Ay, divino. Bueno. Eres hermoso, has cantado divino, nos has dejado cautivados. Muchas gracias. Esperé que no se voltearan, pero sí se voltearon, envidiosos. Claro. No, porque tienes realmente un magnetismo muy especial. Muchas gracias. Y una seguridad que además cuando nos volteamos, porque a veces no vemos tanto de la presentación como te vimos a ti hoy, que sí tuvimos la oportunidad de disfrutarte, esa seguridad tuya, cómo contaste el cuento, cómo interpretaste la canción, además cómo manejas tu voz de bien, ¿hace cuánto cantas? Desde los 6 años. ¿Y tú recibes clases o algo así? Porque estoy impresionado porque apoyas muy bien. No, yo salí con ese talento. Ay, entonces cantas desde chiquito, ¿cuándo te diste cuenta que lo tenías? Mi prima Viviana, ella fue que me buscó la pista, la mochila azul. Ajá, sí. Y fue la primera que canté en mi escuela. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Carlos, yo te quiero felicitar. Muchas gracias. Has hecho una gran labor. Yo te admiro, me considero un fanático tuyo. De una vez te lo digo, soy fan tuyo, Carlos. Me encantaría que hicieras parte del equipo de Maluma. Creo que aquí podemos hacer historia juntos y podemos caminar en un muy, 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 muy bonito camino. Eres la voz que necesita mi equipo y yo creo que tú podrías ser, sin lugar a dudas, uno de los mis finalistas. Felicitaciones. Muchas gracias. Señor, usted tiene una voz impresionante y una calidad de expresión muy profunda. Ahorita yo le había prometido a Fanny que no me iba a voltear hoy con una voz como la tuya, pero llegaste a un momento en que venías cantando muy fuerte, hiciste una cosa tan suavecita, con tanto gusto, sí. Y después volviste a arrancar. Yo miré a Fanny y le dije, lo lamento mucho, pero yo aquí voy, no lo puedo evitar. Me parece que tienes una gran calidad interpretativa. Me harías muy feliz si escoges estar en mi equipo. Muchas gracias. ¿Qué tal todo lo que te han dicho? Divino, ¿verdad? Divino. Ese agradecimiento tuyo, ese reconocimiento a Dios desde el principio me parece muy emocionante. Porque es verdad que Dios te ha dado ese talento y hay que agradecerlo todos los días que uno se despierta. Nosotros agradecemos estar aquí cada noche escuchándolos a ustedes porque es una gran bendición conocer a nuestros niños talentosos colombianos y es una gran bendición cuando nos escogen. Por eso dedicamos todos nuestros esfuerzos para que ustedes no solo entren y se lo gocen, sino que mejoren y se sientan acompañados. Así que cada uno de nosotros, eso es lo que hacemos. Yo también te ofrezco mi equipo porque además no tengo una voz como la tuya y así como que cada que me volteo para un ranchero me lo quitan. Vamos a ver si este es el tuyo. Brillarías en mi equipo porque serías único y te daría toda la importancia que le doy a mis niños y todo el tiempo que necesites y todo el esfuerzo y todo el cariño. Así que espero que seas parte del equipo, Fanino. Ay, ahora sí que lo más fácil. No, lo más difícil. Estamos en tus manos. Pues todos somos buenos cantantes. Órale. Órale. Pero yo me gustaría ir con... Andrés Cepeda. Ah, gracias. Ven para acá.